¿Qué tal? Bienvenidos a Sarmiento TV+. Es un placer estar con todos ustedes. Esta cita aquí con los mejores televidentes, con los mejores seguidores de este planeta. Ustedes, nuestros amigos de Sarmiento TV+, en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau, bajo la orientación de la doctora María Clara Naranjo. A propósito de nuestra presidenta y de la directora de este programa, la doctora María Clara Naranjo, hombre, en este mes internacional de la mujer, ha recibido un reconocimiento más, un merecidísimo reconocimiento más. Vivi, te mando un abrazo, ¿cómo vas? Hola Ricky, qué felicidad saludarlo. Sin duda estamos muy contentos porque Dios nos da de nuevo la oportunidad de reunirnos en torno al programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Eso es todo un milagro. Lindo reconocimiento. De verdad que no habrá un reconocimiento que cubra, que represente lo que la señora María Clara Naranjo, a través de la cultura, a través del arte, a través del deporte, le ha podido entregar a la sociedad colombiana. Mujeres de Caña Dulce destacó las 100 mujeres más importantes, más influyentes del último siglo. Y por supuesto, ahí tenía que estar el nombre de la señora María Clara Naranjo. Señora María Clara Naranjo, usted se merece esto y mucho más. Felicitaciones. La señora María Clara Naranjo, presidenta de la Fundación Sarmiento Palau, fue destacada como una de las 100 mujeres más importantes de la cultura vallecaucana dentro del proyecto biográfico Mujeres de Caña Dulce, que visibiliza la labor de aquellas visionarias que han contribuido al desarrollo del departamento en el último siglo. Muy lindo, muy emocionante. Lloramos varias veces y es honroso poder recopilar la historia desde la generosidad, desde el amor, desde la compasión, desde el reconocimiento a tantas mujeres que tejieron nuestra historia cultural del departamento. Artistas, científicas y gestoras culturales fueron ovacionadas. Una gran gestora cultural, María Clara Naranjo Palau, gracias por acompañarnos hoy. Una gran labor con los niños, en la infancia. Estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes y quiero pues también decirles que todo esto, lo que hemos hecho en la Fundación Sarmiento Palau, ha sido un trabajo de familia. Increíble en cada uno de los programas que son Darte Comer al Hambriento, la Casa de las Artes, en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, el Parque Carlos Sarmiento Lora en Tuluá y tenemos una guardería infantil. Lo más bonito de todo es dar. El que da, ama, y el que da, vive. Muchas gracias. Qué linda. María Clara Naranjo Palau, una mujer que no se encasilló y que a través de diferentes facetas ha impactado la vida de miles de personas. Deporte, teatro, música, todo. Gestora cultural. Que las mujeres de todas maneras siempre hemos sido mucho más fuertes, mucho más inteligentes y de verdad tenemos que, si nos hubieran dejado a nosotros ser la igualdad desde un principio, el mundo sería otro, definitivamente. Siendo la infancia la que más se ha beneficiado con los programas que dirige la Fundación Sarmiento Palau. Porque hizo una labor muy bella, además todo lo que hizo con los niños es valiosísimo, lo que hizo con los deportistas también, así que todo lo que impulse a nuestros niños, bienvenido seas, tiene que ser reconocido ampliamente en nuestro departamento y en Colombia, eso es lo que mueve la fibra de la cultura de una nación. María Clara Naranjo tuvo el valor de asumir el legado de sus tíos, don Carlos Sarmiento Lora y doña María Cristina Palau de Sarmiento, y de sus padres, el médico Alberto Naranjo Montes de Oca y doña Esperanza Palau. Cada vez hay más mujeres en el poder, los hombres lo reconocen de todas maneras. Nosotros somos más
analizamos mejor las cosas, somos más organizadas, somos más tranquilas. Y sobre todo, interpretando la filosofía del amor. Es que si uno hace una buena labor, uno la hace con el alma y con el corazón. Es en conjunto, no soy yo sola, son todos los que trabajan con mucho amor de otras cosas. María Clara Naranjo, un ser como ninguno. Felicitaciones para todos los de la fundación también. Eres la leyenda. Ah, que iba la leyenda. Qué humildad, doctora María Clara Naranjo, qué humildad. Sus palabras solo reflejan lo que hay en su corazón. Por eso se ganó usted el corazón de los colombianos. Por eso tantas personas la queremos. Ahora le voy a hablar de un personaje supremamente importante que se ganó. Algunos dicen se robó. Para mí se ganó el corazón de todos los colombianos. Cris Marmolejo, el hombre de Juan Caracol. Cristian, amorosamente y en el mundo artístico, Cris Marmolejo es un actor, es un artista integral. Y ahora nos va a hablar de su nueva faceta musical. El hombre de Juan Caracol es polifacético, polifuncional, artista completo. Aquí está Cris Marmolejo. Cris Marmolejo, actor de la Casa de las Artes MCN, donde le da vida a Juan Caracol en la obra de teatro musical y que participa en la obra de teatro breve La Mujer del Callejón, adelanta de manera paralela su proyecto musical. Un proyecto que comienza a tomar fuerza. Bueno, este proyecto Cris Marmolejo, que hace más o menos un año que se lanzó pues el primer álbum. El álbum se llama Cris Marmolejo y el concepto es bolas disco, 70s, 80s, brillo, glitter, como cosas muy espaciales. Entonces sí, aún continúo pues con esa estética, es la estética con la cual me quiero pues posicionar y con la que yo he visionado como emprender este proyecto tan lindo de brillo pop. De hecho, mi lema es Cris Marmolejo es un proyecto de brillo pop hecho para aliens que se sienten incomprendidos en un mundo lleno de normas. He podido participar en diferentes eventos de la industria musical, como en mercados musicales, regionales, y también he estado en tarimas como la Feria de Cali, estuve hace poco en el Chelas Fest, también tuve un showcito en enero en un bar bastante reconocido aquí en Cali, Finestral, que apoya pues a proyectos en crecimiento jóvenes. Soy una estrella con grave. Estoy en la producción de mi tercer videoclip oficial de la canción Cada Minuto. Y a pesar de un breve receso recién lanzado el álbum, los frutos no se han hecho esperar. En Spotify, Aliens en la Noche, que es como mi canción insignia del álbum, tiene más de 12.000 reproducciones. Y a mí me pareció yo me quedé loco, porque yo dije, uy, ¿en qué momento iba a pasar esto? Hace poco que tuve el Chelas Fest, en el que me invitaron como artista invitado. Es un sábado más entre la soledad. Entonces esa respuesta es increíble y a mí me llena mucho de gratitud saber que mi música despierta emociones y que a la gente le da muchas ganas de bailarla, eso me gusta. Ay, cuento con cada minuto para acercarme. Actualmente estoy en la producción de mi próximo videoclip, que se llama Cada Minuto, es de la canción Cada Minuto. Esa canción hace parte del álbum. Y también con mi amigo Dave estamos sacando una canción en la que estamos trabajando hace ya como un mesecito, pero en este caso la estamos cogiendo más suave y realmente creo que es una canción bastante chévere con una temática más house, más electrónica. Entonces estoy probando otros sonidos también para explorar que también me gustan muchísimo y conectan mucho con mi proyecto, que es pop electrónico, como una nueva ola de la música disco. Cris Marmolejo ha realizado un proceso de cerca de 5 años en la Casa de las Artes MCN. Lo que afianzó la Casa de las Artes en mí, sobre todo, es como esa seguridad escénica en el escenario. Digamos que ya uno viene inmerso, uno ya tiene como dentro de uno como una esencia, una energía,
pero yo lo que tenía era que tenía, sentía que debía como reafirmarme, como tener más confianza en mí, no tenerle miedo incluso a arriesgarme a hacer cosas diferentes y a hacer el ridículo, entre comillas. Y sobre todo que me gusta mucho mis performances, meterle mucho lo que es la parte teatral, que para mí también es algo muy importante, la actuación. Entonces viene, es realmente mi show en vivo, es un performance lleno de muchas cosas, baile, actuación, música, y que eso pues me llena demasiado y que aprendí también gracias a la Casa de las Artes MSN y lo reforcé. No me arrepiento de nada por lo que pase en esta nave. Y aquí pues también con mis compañeros que han sido cómplices de todos mis videos, o sea, ellos siempre están muy dispuestos a ayudarme, y sobre todo también el maestro Vidal, la señora María Clara Naranjo, que también en este videoclip cada minuto me apoyó para poder terminar unas cosas que necesitábamos y que, bueno, dio como resultado, va a dar como resultado un videoclip excelente que estará próximamente en mi canal oficial de YouTube, Cris Marmolejo. Y es algo que es inmutable y que siempre en la historia de mi vida va a estar la Casa de las Artes inmersa en todo ese proceso. Así que cuando Cris Marmolejo ya sea un proyecto internacional posicionado, la historia tendrá que hablar de la Casa de las Artes MCN cuando hablen de Cris Marmolejo, porque ese es el comienzo de todo. Cada minuto siento que me dejo envolver. Ay, cuento con cada minuto para acercarme a tu piel. Y es que parece que dentro de mi ropa comienza a llover. Ay, con cada minuto que me dejo envolver. ¡Excelente, Cris! Los éxitos, los triunfos, los logros de cada uno de los integrantes de la Casa de las Artes MCN simplemente habla, refleja de la labor cultural que se realiza en esta compañía. A propósito de canciones, así como cantaremos la de Cris, la gente está cantando las de Juan Caracol. Tugutuguta, tugutuguta, tugutugutugutugutugutuguta, en cada una de las diferentes plataformas musicales. Baila, canta con Juan Caracol. Tucu tucu ta, tucu tucu ta, tucu tucu ta, tucu ta. La playa se fue sin permiso, sin control. Vivió aventuras sin ninguna regla. A las advertencias nunca prestó atención. Si mi abuelo viera lo que él andaba, seguro le pegaba un tremendo coscorrón. Yo lo quiero mucho aunque no parezca, aunque todos digan que yo soy su gruñón. Hay un programa espectacular que tiene la Fundación Sarmiento Palau que se llama Dar de Comer al Hambriento. Hay que compartir, hay que dar. Si tú puedes dar, eres una persona privilegiada. Estás en la posición de dar, no de recibir. Dar fortalece el corazón, fortalece el espíritu. Por eso te repito, la Fundación Sarmiento Palau tiene www.dartecomeralhambriento.co. Comparte, eso lo ve el de arriba. El que da no va a recibir, no va a notar que recibe, pero le aseguro que la abundancia lo va a acompañar. Haz tu aporte. Dar de Comer al Hambriento es el programa social de la Fundación Sarmiento Palau que llega a comunidades vulnerables en las que la gente se alimenta dos veces al día o menos. A zonas en las que la inseguridad alimentaria es el pan de cada día, Dar de Comer al Hambriento lleva alimento y un mensaje de esperanza y visibilidad a su problemática. No podemos ignorar lo que nos rodea, no podemos meternos nuestro capullo y no importa,
Ser solidario y sentir compasión por el necesitado es un mensaje que ha trascendido a través de los siglos, pero que todavía muchos se resisten a entender. Ustedes han visto el hambre, como les digo, duele. Muchas personas de ustedes creo que no han sentido hambre. Esta gente no tiene nada, por favor, piensen en los niños. Ingresa a la página www.dardecomeralhambriento.co, realiza tu aporte desde 60 mil pesos y ayúdanos a llegar a más poblaciones en las que entregaremos mercados. www.dardecomeralhambriento.co, porque estar en la posición de compartir es un privilegio. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Hablar del Parque Carlos Sarmiento Lora es hablar de naturaleza. Y cuando hablamos de naturaleza, hablamos de poder, de sanación. Ese es el caso del programa Estimulación Temprana en Equinos, que científicamente está demostrado que al tener contacto con los equinos, nuestros pequeños pueden mejorar en todos los aspectos. Pero atención, no se necesita ninguna condición especial para que también experimentes este poder. Ese es el caso del hermoso Santiago. Fue al parque, se enamoró de los equinos y realmente pasó un día inolvidable. Parque Carlos Sarmiento Lora, el parque de todos y de todas. Una de las razones por las que el programa de estimulación temprana en equinos del Parque Carlos Sarmiento Lora marca la diferencia es porque los niños y niñas, además del contacto con los caballos, realizan una serie de actividades que complementan la experiencia. La estimulación temprana en equinos no solamente es la equitación como tal. El programa de estimulación del parque tiene algo muy que lo diferencia de todos los otros programas, y es que tenemos una parte de ambientación donde el niño puede hacer manualidades, trabajar con pintura, tiene diferentes estímulos a través de los sentidos, música, pintura, plastilina. Vamos a colocarle entonces la otra patita. Vamos. Va a ser un pony. Pues eso, como un pony, muy bien. Fuerte, 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 fuerte. Eso, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal su caballito? ¿Dónde vamos a colocarlo, la nariz? ¿La nariz? Ah, ahora sí, respiro bien. Ahora sí, respiro bien. Imagínate un caballo. Mire, así va a caminar ese porque nada más tiene una patita así. Vamos a hacerle la otra, vamos, vamos, la otra, vamos. Eso, muy bien. Ahí. Perfecto. ¡Wow! ¡Qué lindo caballo! ¿Lo hiciste tú? Sí. ¿Cómo es que hacen los caballos? Eso. Entre otros, como el desarrollo psicomotor por medio de circuitos, en donde el niño, antes de la clase con el equino, puede tener un espacio también de autonomía. Recuerda las manitos abiertas para equilibrio. ¿Ves? Rompiste el récord más rápido. Para que desarrolle su creatividad y su capacidad para realizar cualquier otro tipo de actividad. Caballo arcoíris. Ah, caballo arcoíris. ¿Y por qué arcoíris? Porque tiene negro, amarillo, verde, azul. ¿Y el arcoíris tiene muchos colores? Sí. ¿Entonces su caballo cómo se llama? Ahí también tiene una lala. Fue así como Santiago ganó confianza para encontrarse con el equino y sacarle el máximo provecho a esta actividad terapéutica. Le vas a dar la comida del caballo, la vas a sostener de acá, ¿listo? Él te va a hacer mucha fuerza, así, porque se lo quiere comer todo. Entonces no lo vas a soltar, ¿bueno? Lo vas a tener ahí. Cuando ya esté llegando acá, lo sueltas. Lo suelto, cuidado, Santiago. Eso. 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 Mucho gusto, Santi. Mi nombre es José. Listo. En este muchacho se llama Beijing. ¿Cómo se llama? Beijing. Santi, ¿se gustó? ¿Te gustó? ¿Cierto? ¿Qué conocimos por allá? ¿Encontramos qué cosa? ¿Una carretera? Una carretera de hormigas. Una
carretera de hormiga, ¿cierto? ¿Qué más vimos por allá? Aprendimos los colores, ¿cierto? Sí. ¿En inglés o español? Inglés. En inglés, muy bien. Este de orange. Orange, muy bien. Blue. Blue, muy bien. Green. Y green. Muy bien. ¿Y qué hicimos con ellos por allá? Los tiramos, los lanzamos en un tubito, ¿cierto? Las inscripciones para el programa de estimulación temprana en equinos se encuentran abiertas en la línea WhatsApp 314-794-0675 para niños y niñas entre 2 y 7 años. El Parque Carlos Sarmiento Lora también tiene a disposición del público salones sociales para todo tipo de reuniones, restaurante con deliciosa comida típica para disfrutar en el parque o a domicilio, y espacios naturales para realizar estudios fotográficos y actividad física. Parque Carlos Sarmiento Lora en Tuluá, donde la salud y el esparcimiento son naturales. Uno de los aliados estratégicos con los que ha contado la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora ha sido el Club Deportivo La Colmena. La Colmena, que por años ha trabajado a niños y niñas en Florida, le ha permitido a estos deportistas acercarse a una oportunidad mucho más grande de ser visibilizados y de recibir una formación complementaria, esa que los aproxime a sus sueños. Gracias a La Colmena por confiar en el proceso de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, porque ha permitido que ellos, sus deportistas, hagan realidad sus sueños. Una de las maneras que tiene la Escuela Sarmiento Lora para abastecerse de jugadores es mediante convenios con otros clubes que, por estar ubicados por fuera del radar de la escuela, encuentran talento que de otra forma difícilmente podría ser detectado. Ese tipo de convenios son estratégicos, que nos sirven cada día para fortalecer nuestro proceso deportivo. Porque en el día a día nuestras categorías se están reforzando con jugadores de alta proyección. Ese es el caso del Club Deportivo La Colmena, que se ha convertido en un importante aliado de la escuela. Es un club sin ánimo de lucro, creado en el 2006 en el municipio de Florida Valle. Es una empresa familiar destinada a la creación de programas deportivos, en este momento especialmente en el fútbol. Nosotros en estos momentos tenemos 280 niños, de los cuales hay 10 mujeres y el resto son niños. Estamos manejando 12 categorías, 12 a 13 categorías, desde los 4 años hasta los 17. Nosotros más que todo hacemos trabajo social, donde va orientado a los procesos sociales, al desarrollo intelectual del jugador, a colaborarle a la crianza de algunos padres de familia, porque hay muchos padres que no tuvieron niñas y hoy en día ya son padres de familia. Entonces nosotros le ayudamos a fortalecer esos principios. Y esa filosofía le ha permitido estrechar lazos con la Sarmiento Lora, con la cual trabaja de forma mancomunada desde el año 2014. Es una filial muy importante para nosotros porque es proveedora de muy buen talento y también de buenos seres humanos, de buenos niños. A nosotros nos encanta esa energía y ese ambiente que viene de la zona de Florida Valle. Pues ahora tenemos un caso reciente que es el de Byron, que está en Equidad. Y pues en su momento es La Colmena quien nos trae ese deportista. Entonces seguramente vamos a seguir fortaleciendo esa relación, porque como lo dije, es un aliado muy fuerte al que queremos mucho y al cual estamos muy agradecidos. La confianza que genera la institución Carlos Sarmiento Lora es que nosotros podemos traer un jugador y siempre ellos nos van a estar notificando a nosotros cómo va el jugador.
Luisa Montaño, jugadora que se encuentra en Millonarios, Byron Caicedo, recientemente vinculado a La Equidad, y Jefferson Medina del Fortaleza, son algunos de los futbolistas que pasaron de La Colmena a la Sarmiento Lora. Nosotros, a lo largo del convenio que tenemos con Sarmiento, hemos traído 40 jugadores de nuestra institución. Para el Club Deportivo La Colmena ha sido muy bueno. Primero, porque estamos sacando de un ambiente futbolero totalmente diferente a otro espacio a los niños, porque no es lo mismo jugar en el municipio que venirlos a colocar a una institución que ya tiene jugadores a nivel departamental, a nivel nacional. Nosotros jugamos a nivel departamental, pero jugamos los torneos de Copa Oriente, Copa Sur. En cambio, cuando el jugador viene acá, ya juega un torneo nacional, que ya lo hace un nivel superior. La Colmena agradece a la Escuela Carlos Sarmiento Lora y a su fundadora, la señora María Clara Naranjo, la oportunidad que le han dado a esta zona del Valle del Cauca de visibilizar su talento. Florida les agradece por tener un espacio para nuestros niños deportistas, que Florida abre las puertas y siempre van a estar bienvenidos, ya que son ustedes los pioneros en sacar nuestro potencial del Club Deportivo La Colmena Fuerzas Básicas hacia la ciudad de Cali y Colombia en general. La Colmena tiene el sello Sarmiento. Y continuamos con las buenas noticias que arroja la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. ¿Me regalas tu nombre? Ana Valentina. ¿El tuyo? Erika. Isabela. Con Isabela, con Erika y con Anita, queremos compartir con ustedes la gran noticia que arroja la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. La selección Valle Sub 13 femenina tiene como base a la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. 19 de las 26 convocadas nacieron en Pan de Azúcar, además del cuerpo técnico. Definitivamente el programa que un día fundó la señora María Clara Naranjo, hoy sigue brindando sus frutos. La base del fútbol colombiano tiene sello Sarmiento. La Escuela Sarmiento Lora, pionera de la formación femenina en el fútbol, aporta 19 jugadoras de su categoría sub-13 al seleccionado vallecaucano, revalidando su tradición y convirtiéndose en la base de este nuevo proceso. Para la Escuela Carlos Sarmiento Lora significa el tener 19 de 26 jugadoras en la selección Valle sub-13, de que estamos haciendo un buen proceso, de que está haciendo un buen trabajo. Debemos saber que las jugadoras que tenemos en la escuela son de diferentes municipios. Eso requiere que también estamos trabajando por el Valle del Cauca como tal, porque tenemos jugadoras de San Pedro, de Bucaramanga, de Guacarí, de Florida, de Villa Gorgona. Entonces eso nos brinda que estamos haciendo un buen scout. Bueno, la verdad, esta ya es mi segunda selección Valle y llegó con mucha más experiencia de los años pasados y es algo especial. Pero además de las jugadoras, el entrenador Jesús Mindinero y el preparador físico Santiago Quiñones también son parte de la selección. El sello Sarmiento acá presente, tenemos un grupo bien comprometido, pero aparte de lo comprometido es un cuerpo técnico que se conoce de mucho tiempo con el profesor Mindinero, con el profesor Calonge. Entonces creo que ahí hay un engranaje muy importante y que nos da pues pie para tener un muy buen grupo. Un gran hecho para la Sarmiento Lora, pero a la vez un gran compromiso, pues se trata de mantener el prestigio del Valle del Cauca. Nosotros tenemos un reto gigante porque esta es la primera categoría de las selecciones Valle, la sub-3. Entonces tenemos la base del futuro del Valle y el futuro de Colombia. En esta parte de la selección femenina, pues el año pasado yo le digo a las niñas, ellas no tienen que llegar a la final sino ser campeonas porque tienen que respaldar un título que se consiguió el año pasado y eso es algo que nos obliga a trabajar el doble de lo que se hizo en el 2022. Rápido, pero rápido la velocidad. Entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo, pero es un trabajo de tiempo, pero aquí en la selección a veces no hay tiempo.
que tenemos la competencia muy cerca, entonces tenemos que empezar a buscar estrategias para que las niñas puedan recibir esa información. Arrancamos el primer zonal en la ciudad de Bogotá el 17 de abril. En el zonal tenemos un grupo donde está Risaralda, Bogotá, Boyacá, Nariño, Huila y Valle, donde clasifican tres al segundo zonal. Bueno, yo espero con este equipo y con esta selección que tenemos, que es una gran familia, llegar a ser campeonas nacionales y también que este equipo juega solo. Este equipo es muy bueno, juega al pie, nada de pelotazos y quedar campeones. Ese liderazgo lo hemos retomado como antes por el tema, primero, que el apoyo de la señora María Clara al fútbol femenino nunca lo ha dejado de dar, siempre la escuela ha estado ahí, ha sido pionera en ese tema, aparte de la coordinadora Ivanova y los trabajadores que tenemos en este momento. No nos podemos olvidar que llegó también una referente como Carmen Rodallega, la cual es un plus para nosotros tenerla como entrenadora, ya que también la buscan mucho de diferentes partes para atraer jugadoras. Entonces, eso es un plus que tenemos ahorita en la escuela Carlos Sarmiento Lora para poder ir catapultando el fútbol femenino dentro de la institución. Ahora estamos con el tema de casa sustituta, donde tenemos jugadoras ya de Santander, inclusive nos llegó una venezolana, y tenemos niñas de Manizales, de Tumaco también. Entonces, eso es un plus que tenemos ahorita en la escuela Carlos Sarmiento Lora para poder ir catapultando el fútbol femenino dentro de la institución. Como en el caso de la arquera Sofía Prieto y de la volante Juanita Parga. Bueno, yo estoy muy feliz por estar acá porque es un paso que dimos entre tres compañeras de venir de otra ciudad, la que es Manizales, de venir a aportar nuestra experiencia, por decirlo así, nuestro talento y darle muchas alegrías al Valle del Cauca, y también somos cuna de arqueros. La Sarmiento Lora celebra 22 años de su programa femenino con noticias que ratifican la visión que tuvo la señora María Clara Naranjo, fundadora de la escuela, de abrir un camino a la mujer para que pudiera hacer realidad sus sueños a través del fútbol. Muchas gracias a María Clara Naranjo por regalarnos todo este proceso, por traernos, gracias porque nos has regalado la confianza, nos has dado la confianza. Entonces es de gran bendición. Y a Sarmiento TV Más llegó la sección más esperada por todos. ¿El cara a cara de quién? De María Clara, el corazón que mueve a la fundación. Hoy con dos protagonistas del fútbol femenino, Juanita Parga. Crack, Juanita Parga, crack, sin duda será una de las figuras más importantes del fútbol femenino. Frente a Valeria Pantoja, ¡ay! Otra gran jugadora, figurón de la selección Valle Sub-13. Y ahora las preguntas, nombre, posición y categoría. Hola, mi nombre es Valeria Pantoja Casanova, mi posición es central y estoy en la Valle Sub-15. Juanita Parga Valencia, volante 10. Y sub-14. ¿Qué se siente representar al Valle del Cauca? Pues es muy emocionante representar al Valle del Cauca y un pasito más de lo que se viene. Una gratitud porque es una de las mejores selecciones de Colombia. ¿Cómo se llega a la selección Valle? Mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho compromiso y dedicación. Con esfuerzo, responsabilidad y trabajo. ¿Tu objetivo principal con esta camiseta? Quedar campeonas en el zonal. Ganar la liga. ¿Qué es tener el sello Sarmiento? Ah, ponerse la camiseta es muy lindo, y representarlo también es muy lindo, y qué alegría pertenecer al sello Sarmiento. Estar en el mejor club de Colombia. ¿Por qué la camiseta de la escuela no se la pone cualquiera? Porque es muy pesada para cualquiera. Por eso mismo, porque es el mejor club de Colombia. ¿Un jugador referente de la escuela Sarmiento? Yorelín Carabalí, porque por la posición que hace, hago la misma posición de ella, me gusta el juego de ella, esa perfecta para mí en esa posición. Yorelín Carabalí, y porque ha estado desde joven en el proceso. ¿Cuáles son tus sueños? Llegar a una selección Colombia, poder representar al mundo. Llegar a la selección Colombia y al fútbol europeo. ¿En qué equipo sueñas debutar? En el Deportivo Cali. En el Real Madrid. ¿Eres hincha de qué equipo? Del Deportivo Cali. Del América.
¿Chalaca o chilena? Chalaca. Chilena. ¿Túnel o rabona? Túnel. Uf, túnel. ¿Frase preferida del profesor Desiderio? Los sueños de mi juventud son hoy el presente. Temperamento y berraquera. ¿Cuál fue tu primer equipo? Yo estuve en Andresaní. Ejeajel del colegio. ¿Jugar lloviendo o con sol? Lloviendo. Lloviendo. ¿En qué colegio y grado estudias? Estoy en el Alberto Carvajal Borrero y estoy en el grado décimo. Innova School y octavo. ¿La materia en la que te sientes más cómoda? Educación física. Matemáticas. ¿Y en la que no? Matemáticas. Inglés. ¿Qué representa Sarmi para la escuela? Es coraje, es valentía, es el dueño de la cancha. Un león en la cancha y que se devora a todos los contrincantes. ¿Quién fue don Carlos Sarmiento Lora? Es el tío de la señora María Clara y por su bondad hiciste la escuela. Presidente del Deportivo Cali y uno de los fundadores de Sarmiento. ¿Una película? 3 metros sobre el cielo. No soy muy buena para recomendar películas. ¿Un actor o actriz? Mario Casas. Carlos Cruz. ¿Crispetas, papas, perro o hamburguesa? Uy, crispetas. Papas. ¿Hamburguesa? Hamburguesa. ¿Helado o paleta? Helado. Helado. ¿Comida preferida? Picayo, carne. El arroz con pollo. Saluda a quien quieras. Un saludo a mi familia y que gracias por el apoyo. A mi papá, que lo quiero mucho. ¿Qué le dirías a la señora María Clara? Señora María Clara, gracias por apoyar el fútbol femenino y por esa gran escuela. Gracias, María Clara, por brindarme esta oportunidad de traerme aquí a la Selección Valle. ¿El trozo que más te gusta del himno? Se te puede ensuciar, se te puede agrandar, pero nunca se te puede arrugar porque esa no se la pone cualquiera. Si quieres ganarte el puesto con esa camiseta, deja el alma en la cancha, que hasta se le respeta. Las noticias de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora y los protagonistas del sello Sarmiento en el recorrido deportivo. Tenemos que comenzar con el goleador de Inglaterra, Óscar Estupiñán. Diosito santo, marcó un golazo. Óscar Estupiñán anotó este golazo para el empate del Hull City 1-1 ante Coventry por la fecha 37 de la Championship de Inglaterra. Estupiñán completó 13 anotaciones en la temporada. Más goles sello Sarmiento en el mundo. La protagonista ahora es Yorelin Carabalí. 3 goles en 3 partidos. La zaguera Yorelin Carabalí anotó 2 goles, uno de ellos de tiro libre, para el triunfo de Atlético de Mineiro 2-1 ante Atlético Paranaense por la tercera fecha del Brasileirao femenino. Yorelin sumó su tercer tanto en la competición. La Selección Colombia Mayores también tiene sello Sarmiento. Juan David Mosquera, de la MLS a la Tricolor Nacional. Juan David Mosquera fue convocado por la Selección Colombia de Mayores para los 2 partidos de preparación ante Corea del Sur y Japón en territorio asiático. El lateral, que milita en la MLS, se formó durante 7 años en la Sarmiento Lora. 2 jugadores, sello Sarmiento, hacen parte de las divisiones inferiores del Deportivo Pasto. Aquí en la escuela se hacen realidad los sueños. El volante Juan Camilo Bailón y el zaguero Cristian Castillo fueron confirmados como nuevos jugadores de las divisiones menores del Deportivo Pasto. Ambos futbolistas realizaron un proceso de más de 6 años en la escuela Sarmiento Lora. 2 jugadores con sello Sarmiento, Cristian Rivera y Nicolás Benedetti, protagonistas del fútbol mexicano. Cristian Rivera y Nicolás Benedetti, ambos formados en la Sarmiento Lora, son protagonistas en la Liga de México, a pesar del rendimiento de sus equipos. Rivera es uno de los jugadores con mayor regularidad en Querétaro, mientras que Benedetti ha conseguido 4 goles y 3 asistencias con el Mazatlán. Y llegamos de esa manera al final de otra emisión de Sarmiento TV+. Nos vamos muy contentos y esperanzados de que si entregamos un poquitico más de amor, las cosas serán diferentes. Ese es el desafío de la Fundación Sarmiento Palau,
que durante 40 años nos ha enseñado que amar es sinónimo de dar. Como dice la señora María Clara Naranjo, sigue la luz de Jesús, como necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Bendiciones para todos. ¡Chao, Ricky! Recuerda siempre, el que ama, vive. El que ama, vive. Hasta aquí, Sarmiento TV Más. Beso para vos, Vivi. Beso y abrazo gigante para usted, mi Doc. Y beso para toda la familia Sarmiento. A partir de ese momento te puedes repetir el programa en todas las redes sociales, plataformas digitales. Ya saben, esto es Sarmiento TV Más. Y siempre, sonríe. En el verde de mi valle, en medio de la plantación, de dulces cañaverales salió un varón. Fue la semilla más fina y el fruto fue el mejor. Nació la Sarmiento Lora, sentimiento y corazón. En la casa de Faustino, de Córdoba y Mondragón, de Yepes y el show calero que forma con Dios. Como un regalo del cielo, a nuestra escuela llegó un poeta de potrero, un bandido del marón. Hacía parar tribunas, muchas copas levantó. Sos ejemplo de Siderio, sos el mejor. Adelante, como quien nos inspiró, Don Carlos Sarmiento Lora, nuestra estrella en el cielo, de mano de María Clara, dama de hierro y gran corazón, el mundo escuchará fuerte nuestra voz. Y si quieres ganarte el puesto con esta camiseta, deja el alma en la cancha. Se respeta.